Hola. ¿Qué tal? What? Hostia puta. ¿Qué tal, Love? ¿Se me escucha bien o se me Sí. escucha muy bajo? Es un micro malo, así que estoy consciente que más bajo se me va a escuchar. O sea, está al tope, no se puede subir más el volumen de este micro. Holy Silver. Sí. Hay una cosa ahí que lo he puesto porque me hace gracia, que es la comida cursed, o sea, la comida. He visto solo una foto. No es la peor, pero. Tela. Tiene que haber cada cosa ahí y tiene que dar muchísimo miedo. Espérate, que es que he escuchado algo aquí atrás y. Claro, me hemos quedado pensando qué coño están haciendo ahí. Pero eso, hostia, se me olvidó hacer una cosa. A ver, voy a poner esto. Ahí está. Porque si no, se me va a ver moviéndome muy tieso. Si no, no estaría moviendo las patucas mientras. Uy. También sería el más listo del barrio. Ahora. Ahora sí. Quizás se me vería con las patucas tiesas mientras camino. Imaginas o no, en este tipo de momentos queda un poco extraño. ¿Dónde está ahí? Pues eso, me ha dado el venazo a una tier D. Tomando lo que yo llamo una vida espirituosa. Porque no sé, me ha dado el venazo. La pregunta sería, ¿se me escucha bien? Puede ser que se me escuche demasiado bajo. Una música demasiado alta. Por desgracia, este es el micro malo. ¿Está bien? Ah, vale, perfecto. Me sirve. O sea, me. Ah, mira, gracias. Me da miedo saber qué coño sale de ahí. Porque el otro día le di ayer un poco por la broma. También le di el del ramen y me salió una cosa horrible. Así que en parte me da miedo saber qué coño es lo que sale de ahí. Que puede salir cualquier cosa. Y eso no es good. ¿Qué coño es esto? Hola, Mayer. ¿Qué mierda es esto? Parece como un montón de queso rallado con un par de tomates. ¿Qué coño es esto? Es como queso con varios tomates, ¿no? O algo para el coño. Es una cosa, voy a ponerme esto. ¿En mi mano? Si no agarras esto, mejor. Me voy a quitar el chat un segundo. Y voy a reajustar esto. Un tamaño más normal. Default scale, tan grande no. Así. Vale, ya parece que tiene un tamaño más normalito. A ver si ahora quiero abrir mi chat. Gracias. Es que parece cheddar. A ver. La cosa es, creo que la grasa se supone que botarlo como lo más cursed, ¿no? O sea, si esto es muy cursed. No te echen algún par de tomates, ¿no? O sea, no. No es para tanto, digo yo. O sea, es una guarrada. Porque es un huevo de queso sin sentido. Sion, estate quieta ya, coño. No empieces. Ponerlo en la de misma, o sea, tampoco es que. Es raro. Comida de fumada, totalmente, tío. Es la típica mierda que te harías si vas pedo con un pedal o con un porrazo como un castillo del palo. ¿Qué tienes? Solo tengo queso y tomate. Pues hagamos esta mierda, ¿por qué no? Total. Holy, hay nota. ¿Aló? We can existir. Ah, I don't know, German. Sorry. It's a tier list, which.
Kurzfurt. Es alemán. Más o menos entendido, pero bueno, can understand usarla a little. O sea, mi alemán es muy malo, intento estudiar alemán, pero fue como el culo. No fue mejor que las clases de sueco, te aviso. O sea, las clases tampoco también fui ahí. Tirando, como quien dice. A ver, siguiente. O sea, esto. Sí, pero esto no es comida, o sea, esto es un tío cagando de Web Eats. Yo qué sé, le entró un apretón al pobre hombre, coño. El pobre que toque eso, tío, qué ascaso. Yo qué sé, es comida curse, también que me cuenta. A ver, esto yo le pondría una B, diría yo, ¿no? Podría ser peor. O sea, la bolsa parece que está cerrada. Vamos a decir así, por lo menos. Por lo menos parece que está cerrado. O sea, es un ascaso, porque el cabrón está echando un. Está echando tremendo. Tremenda plasta en el váter, pero. F. Tu compañero tiene que ser risa, sí, algún día un casero varios. O sea, yo diría F sería como la menos curse. Aunque esa tampoco es muy curse, que digamos. O sea, es un tío cagando con la comida de otro delante suya. Aunque me tenga que poner una B, es demasiado, ¿no? Vale, para la F. Bastante. A ver qué hay. Sé que hay cosas peores, pero no sé cómo de peores. ¿Qué coño es esto? Oye, ¿qué es esto, tío? Parecen pimientos amarillos. Pero. ¿Con carne picada? ¿Pero esto qué mierda, eh? Se ve horroroso, no hay que mentir. O sea, se ve feo. Coño, puede ser mango. ¿Mango con carne picada? ¿Qué coño hace mango con carne picada? O sea, podría estar bien, pero. Muy Semayer, podría estar bueno. Y pina rellena. Sí, eso está bastante bien. Creo, no me acuerdo. O sea, sí he comido piña con la carne, pero. Pero el mango. Coño, ¿puedo no agarrar esto? Me ha dejado desconcentrado. Esto no me lo esperaba. Parece sí, English. Yeah, I can speak English. We've seen this, What the fuck, Colin? ¿Qué pasó? Vale, a ver si. Vale, han cerrado el gato. Una vez. Ya tengo familia en mi casa, no pude salir en World, pero. Pues no sé qué decirte. No sé, di que estás estudiando o algo. A lo mejor con eso te excusas de tener que verlos. O sea, no, yo en ese aspecto no sé mucho. O sea, no tengo ni familia, solo hablar con ellos, así que. Digamos que en ese aspecto soy más social, entre comillas. ¡Holy cuyo! ¿Qué tal, hombre? Que te pillase no mucho. Mira, mirando por encima en directo. Por favor, ¿puedo salir puntero? Gracias. Pero vamos a poner esto a la vez, o sea, es carne picada con mango. Beat with mango. Ahí sí. Necesitas beat. Ya. We can put this. Ode. Beef from bullshit. ¡Ah! ¡No! Es que esa es la cosa, con mango. Sí, he saltado.
Ay, me he hecho daño a la rodilla. Ay, me he hecho pupa. Ay. Ay, Dios, que se ha roto el cristal. No, desapareció el lindo ganso de Rampage. Hostia, el ganso, ¿verdad? Se me ha olvidado ponerlo aquí. Vuelta a second. En este justo no lo tenía puesto. Ahí está. Eso es que se ha fundido la tapa del micro. Pero es una sartén, o sea. Sí, vamos a poder verte el ganso en stream. O sea. Oye, me puedo unir a la tier list. Esto puede ser contenido XD. Vea, ¿por qué no? Te voy a ponerme en. Así. Guapo, te como todo. Por favor. Mierda, me he confundido el botón. ¿Qué mierda es esto? O sea, se ha roto. Pero ¿cómo han calentado esto? Tiene algo en medio, como una puta piedra, ¿no? Ya para el coño, creo yo. O sea, está intentando esto es de comidas en general o un tipo de comidas en específico. Comidas cursed. Cursed food. Sí, puse food. Básicamente todo esto. O aquello que es carne picada con mango. O... Es hora de googlear. ¿Es hora de googlear? A ver, esto lo pondría en. ¿Dónde ponemos esto, tío? ¿La? Sí, vamos a ponerlo la. Es bastante turbio el cómo se ha encargado eso. Esa tapa de la sartén que se ha derretido, quizás en el horno. Hostia, es verdad, podría ser que se haya fundido en el horno. No, la gracia es que la F se supone que es como lo más oscuro, ¿eh? O sea, hacerlo en plan. Hasta lo más bruto. Que es plástico. Podría ser, ¿eh? Podría ser que los burros lo han metido en el horno. En la parte de atrás no dice el nombre de lo que es. Digo, si no es así, es una lástima que no lo aprovechen. Y que sepa, ¿no? No, la parte de atrás está más oscura que otra cosa. ¿Qué es esto? Parece que lo han metido. O sea, esto es como una pizza con. Se me parece el horno que fue el bestia, yo qué sé, a saber quién coño ha sido el burro. ¿Esto qué mierda, eh? Vamos a ver. Coño, qué susto. Coño, qué puto susto. ¿Tú qué crees que es esto? Esas no gritan en el horno. Una pizza, qué pero bueno. Que básicamente es pizza de queso, porque esto veo como que si fuese el rulo de cabra. Sí. Le han metido aceitunas, pero a lo bestia. O sea, ya está. Queso y aceitunas. No sé. Me parece bastante normal, tú. Comida de. Esas no gritan en el horno. Hostia, de no. De resaca. Comida de resaca, tú. No sé. Sí, está en la típica mierda que hace cuando estás, o cuando estás muy borracho y dices tú, venga, coge lo primero que tengo, lo tiras ahí en medio y dices, jala, para el horno. Sí, sí, y te da igual lo que se ha metido ahí dentro. Aparte, ¿puedo ir allí con vosotros aparte, también? Fíjate, que las aceitunas no están cortadas por la mitad, son enteras. No sé, parece que están enteras. Sí. Vente, sirve, vente. Qué puta. Yo pondría esto en la F, o sea, bastante normal. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Pero en cuanto a rating, ¿qué estamos haciendo? ¿De cuánto es, o sea, de yo comestible estoy... o de normalito? A ver, se supone que pone que es curse. Estoy poniendo lo menos curse por hacerse lo abajo y arriba sería como lo más de decir tú, ¿qué cojones es esto? Ah, vale. O sea, he puesto el tío de Oberis cagando con la comida porque al final es como. Podrían plan de, ser vale, aceitunas y huevo hervido. Cagarro. Vale, ¿aceitunas y huevo hervido? Vale, lo pillo. Lo pillo, vale. Sí. Huevo hervido. Por cierto, es verdad, podría ser huevos, tú. Que algunos es muy chiquitito. Lo blanco parece puerro. A mí me parece los rulitos de cabra estos que ponen en la casa. Sí, o la mozzarella están. Que lo he visto aquí, que lo venden en plan súper chiquitita para que los pongas allí como topping. También, igual, sí. Ay, puta alergia. Te ha cagado fuerte, eh. Sí, te están dorrando el rulito. Pero digo. La coca.
Hostia, me caigo. Y le doy una patada al gato. Te imaginas que le pegas la patada al gato sin querer. No sé, la primera vez que le doy sin querer un golpe. Lo típico que mueves el pie por moverte. Más. Por moverte y de repente haces pop y le das algo y haces tú. Hostia puta, ¿esto qué es? Lima, acá. Hostia. Así a gente por la raíz. ¿Qué tal, hombre? Estaba miedo mirando por encima junto al. En forma in Deutsch, ich bin ein Mujer. ¿Eh? Es parece puerro. ¡Guau! Corre, don't know. No, Deutsch. ¡Ey! Gracias, Alexandro, por el follow. Du has. Oli, Jaden. No se pasa. Vaya, Oye, me sabía alguna cosa, pero muy suelta. Después otras que me sé es porque en sueco se dice igual. No es broma. Coño, guardo, que fue hombre. No sé nada. Por ejemplo, Spell o Spiel, mejor dicho, me parecido a Spell que jugar en sueco. Ah, coño, va. La droga. Tú sabes sueco. Que sabes idioma Ikea, básicamente. Ya, pues sí, yo meto de Svesco o Lir por la Lite en Kieska o Spanska. Spanskal sí. Tienes que saber qué significa. Por lo menos. No. Spanska. ¿A qué te suena? Aparte de Spank. Spank. Español. Yo que sé, sé Pita. Pita, pues por el... Ah, Tita, sí, el mira. O el Pita, o el Pitipan. Por no, el Pita. Sí, PewDiePie. Por eso no sabía. Idioma IKEA. Joder. ¿Te imaginas el propio idioma de IKEA que está todo mal puesta las cosas? Spanky se agacha el gatete con el culo al aire. No. No me voy a agachar y hacer eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Qué cojones? Guacamole mexicano. Hostia, que guacamole más agresivo, ¿no? Qué mala hostia tiene, tú. Un poquito. El guacamole del Bronx. Cuando pones, vale, pides un guacamole y lo pides sin querer al mafioso, al restaurante mafioso del barrio. Lo pides en el barrio bajo. Ah, sí, es que te agachas dos veces. Ah, sí, ya lo sé. Me agacho por reírme. Oli Silver. Yo diría, de esas se sirve en las escuelas de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? De esas se sirven en las colegios de los Estados Unidos. Este va como le están lleno de hierro. Y de plomo. Hola, buena. Tapo. Ah, vale, coño, joder. Que te furry, ¿sabes? Ah, coño, joder. Tú no te despesca. ¡Guacamole táctico! Hostia, me ha hecho mucha gracia, tú. Tú qué mierda, ponemos una A o una S. Es que imagínate tú comprarte un guacamole. Imagínate comprar un guacamole y que el guacamole te venga en plan del tipo: sí, sí, cómeme. Cómeme que te va a enterar tú de lo que es comerme. Hostia, como salto. Pedí jalapeños, no una AK-47, ¿no? Un guacamole táctico. Wow, y encima táctico, tío. De esa gallita se repente. ¡Ah! Dame la cartera. Última y luego funeme. Sabes que yo tengo problemas de concentración. Pues me mandaron a un campo de concentración. Hostia, está mal dolido. Guacamole táctico. ¿Qué ventajas? No lo sé, pero es táctico. Sí, sí. What? O sea, en vez de una ensalada te meten la lechuga entera, un poco de salsa, un par de picatostes y dicen, toma, párate niño, come tu ensalada. ¿Picatostes? Yo di, parece más. Bueno, a ver, es pan frito, por así decirlo. Pero o bueno, parece pollo. Comida de fin de mes, ¿eh? Sí, tío. Claro, eso parece pollo. Esto es verdad, sentido. ¿Te imaginas? Esto me pasa hasta bastante normal. O sea, es curse, porque dice que mierda. ¿Qué? No. Es que yo no lo veo. Pero curse, no lo veo tanto. Pero porque es que.
A ver, porque son cuatro lechugas por normal de un corte. O sea, es que lo único que han dicho es como, ah, me da paja cortar, toma. Pati, entera. Ese Coge la lechuga, la esta moja y ya esta se la venga. esta la comida que la gente que dice, ay, me quiero poner en dieta, y dice, dieta los cojones, ¿vale? Digo, Eso porque dieta, chiquito, eso es chi, por el bote de cerebro. salsa más grande, casi tan grande como la lechuga, tú. ¿Qué es eso? O Digo yo sea, eso. Va a coger. es casi como Está mi cogiendo todo. cabeza. Ay, no, se me ha acabado. Pues no, se la ha acabado Ay. toda. Uy. Llevo dos paquetes enteros de pañuelos hoy. Uf, sé lo que es eso. Sé lo que se siente eso. Me muero. Ponlo aquí, por no sé. Ahora. Desayuno Va a ser gracia. vegano. Desayuno vegano. Te lo cortas en trocitos, lo pones con Pero. un bote de leche y te lo pones dentro como si fuese cereal, ¿eh? Con la lechuga. Y ahí comiendo todo asqueroso. Joder. Hostia, Pero, eso sí joder. que es una ¿En qué curset. Eso sí momento que de es curset. raciocinio de un perro? Eso sí que es una curset. Qué asco, tío. Dios mío. Pero es que. A ver, No, crujiente está, mal. ¿no? Sí, Más crujiente que la lechuga no va a estar. Joder. O sea, ¿sabes lo peor que hicimos nosotros de una vez de desayuno? O sea, ya unos muy borrachos, Doritos y cervezas, como cereales. O sea, estaba así. Joder, qué Lo hicieron escaso, unos amigos tío. en plan. Ay, Dios, no, Doritos y cerveza como cereales, me cago en la puta. ¡Qué Y luego asco, tío! cogí yo esa idea para hacerlo en un corto, en plan así a los random, en plan, venga, A mí, ¿por qué no? Total. Y lo peor que puedes decir, Pero ya, basado en claro, hechos eso ya. reales, ¿eh? Porque la gente se preocupe más todavía pensando, espérate, que no es broma. Y es como, tú, no, no es broma. No quieres saber por qué se es, no es broma. No, no, broma. Usted te va a dar. Tremenda mezcla Doritos con cereales. Y no ¡Oh, recuerdo lo otro Dios! que dijo Pepsiman Alguien tenía hambre. XD. Sí. Hostia, esto es cuando tienes el hambre y dices tú, ah, me da pereza quitar el papel. El papel me dará mi nutriente. Defines. Espérate un poquito. Describe esquizofrenia en una imagen. ¿Qué es eso? Es Mira, literal, esto se podría esquizofrenia. decir que del palo lo está haciendo para no, pa mancharse lo menos posible. Porque hay que tener el papel en la boca, no te mancha la boca. Pero es que. Hostia, pero qué Imagínate, mal tío, una. rollo. Imagínate tú. Imagínate tener la mente tan mal, tan podrida como para morder la hamburguesa con el pan. Con el pan. Vale, a lo mejor estaba borracho, Hombre. quién sabe. Hombre, McDonald's, eso Me estás diciendo que no es te enteraste del nuevo papel que se con el puede pan. comer. Punto, ya no hace falta que tu Quiero perro decir se papel y coma digo tu pan, tarea. perfecto. Porque para nada, mi mente está podrida por dentro. No tengo dislexia. O sea, que no sé qué ponerlo, Esto. Yo diría C por el rato, sí. Tengo un Es sentimiento más que encontrado. estos, pero más que el mango con carne, ¿no? Es que el mango con Yo diría. carne. El mango con carne es Es potente, que, aunque yo sigo creyendo que esto puede estar bueno, así que no. Habría que probarlo, pero claro, el problema Pero es que pa es que también es malgastar carne para aparte. eso. Aparte, He hecho parece que como lo tiene está también. calificando, tío. Abajo ¿Qué puse? lo menos curse y arriba lo más tocho, en plan el top tier de Vale, decir tú, claro. eso, Claro, ¿esto sí, qué coño cojones. es? La B es fuera coño. Parece que tiene cebolla y pimiento también, con jalapeños. Una y hamburguesa de papel más con rico. pan y carne, let's go. El topping legendario, todo te gusta. Yo me comí No te las veo la chuletas avatar, para. no sé por qué. Las chuletas para que no me pillaran los Esto exámenes, se puede. vale, pero eso es otra cosa. A ti no te veo el avatar. ¿Ah, no? Ah, pues no sé. No le veo el A no ser que avatar. te Vale, dale programas escape pésimos, y eso selecciónale. no se puede. Y en una parte tiene que salirte Aquí. para mostrar todo el avatar entero. La parte de arriba en. User Action. Que ves que tiene un ojo abierto. Le das y sale. Pepsi Cola espuma Ahora cuando vea. Ah, Mira, vale, mira, 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 claro. mira cómo Gracias. baila, mira, mira, ole, ole, ole. Mira, 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 ole, Tía, ole. toma, toma. Pepsi Cola espuma. Coca-Cola espuma. Has dicho Coca-Cola, Pepsi Mala ha dicho Coca-Cola. No, ya no. O sea, No, ya no. pregunta seria, pregunta seria, pregunta seria. ¿Cola o Pepsi? De lo más Coca-Cola, cero. Pero sí, porque no, que no me gusta tanto con un azúcar. Pero, y si Pepsi. puedo, yo prefiero Pepsi Max porque una es más barata y dos me sabe más. No sé por qué. A mí A me mí pasa lo la mismo con la Coca-Cola me Pepsi. O sienta sea, mal la cola a mí directamente. me sabe demasiado azúcar. Me sabe demasiado dulce y Sí, metida yo para Pepsi atrás. digo, sabe a Coca, sabe a cola.
Sabe a cola y sin tanto azúcar, en plan. O sea, pero casi prefiero más la Pepsi, porque me sabe menos dulce. Y eso me tira menos atrás. O sea, me la puedo beber, pero no. Exacto. Hostia, cojones. Epa, Vale, un gato acaba de pasar delante mía, por eso ha sido. El gato ha dicho, paso por delante de la señal. Pasa delante del gato. Sí. Espérate un momentito, mi pájaro que se ha vuelto loco. ¡Cállate, coño! ¿What? Espérate, the best hot dog ever. Bile Park brand, the new brand cheese dog wrapper. Vale, es un una salchicha envuelta en la piel de un salmón. La única cola que moraba era la Pepsi Boom y de ahí no me bajan. La única cola que moraba era la Pepsi Boom y no me bajan. O sea, han cogido la piel de un salmón, o sea, y la han envuelto en una salchicha. Padre, ¿qué hace? Tiene frío, la pobre. Hostia. A vivir. Manzana, bro. Olica ella, bienvenido. Así que, ¿sabes? Tía, ¿verdad? Coño, gracias por el pitazo, que os va a resonar. Es que. Esto ya, no, ya ni borracho. Es que esto es de ser psicópata. No sé. Esto estás enfermo. Esto lo hace la gente horrible. Esas salchichas se pescan en el mar. Esas salchichas se pescan en el mar. Te pones a pescar y pescas las salchichas salmón. Le peca la salchicha a salmón. Un perro salchicha, pero con la piel de pescador. Es salchicha, mira, eso te vas a una playa nudista y pesca más de uno, seguro. Bueno, y la no nudista no, también. Te pones el plan, coño, pica uno y el tío. ¡Ay! Tirando para arriba. El cable. Dios, que baronismo ha quedado ese grito. Vale. A ver, yo. Estoy entre la A o la S, tío. Con piña. Es A o S, sí. Es que estoy en la A o la S, es que es horrible, tío. Es la pregunta que tengo yo. Yo me la. ¿Para guacamole táctico? Para A, creo yo, ¿no? El guacamole táctico es. El guacamole táctico es el guacamole táctico. Creo que se puede. Se puede reconizarlo. Porque de normal el que está aquí enfrente es el primero de la categoría, ¿sabes? Sí. A ver, pero. ¿Se puede sí, se puede organizar si queremos cambiar alguna cosa o. ¿Es una pizza? Sí, con montón de aceitunas. Sí, solo aceitunas. Solo aceitunas y un par de queso, pues lo hemos puesto ahí en la F porque es para. Aceituna no suena grande, ¿no? Se podría darse la danda, ¿no? Salchicha cruda. Contaría como sushi. No sé, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Si te comes esa salchicha cruda, contaría como sushi. Contaría como salmonela. También. O. ¿Cómo se llama la enfermedad que tenemos los cerdos? La triquinosis. O triquinosis directamente. Triquinosis. Consigue salmonela y anisakis a la vez. ¡Hostia, parece una rata! ¡Hostia, qué guapo! ¡Ah, qué bueno! Me mola, tío. Me da huevo. Pero esto no es curse, esto es gracioso. ¡Esto es mono! Esto es gracioso. Me lo creo ver. ¿Me quieres comer todo el ratón? Tengo hambre, vale. Sí. Hola. ¿Qué? Pobre cántaro. Termino en el horno. Hostia, ¿te imaginas que fuera verdad? Imaginas que estuviera ahí dentro el pobre bicho. Hostia, qué horrible sería. Yo creo que esto va a la F, ¿no? Porque no tampoco es para tanto. Que sea B. Que lo abres y te pegas un susto porque dices qué mierda es esto, pero. Entre esto dices, normalito o gaseoso. Sí, este ya, por lo menos te ríes. Porque... Bueno, en este tú te ríes, pero el que no se ríe es el pobre desgraciado que le toca comer eso, porque se va a comer la comida con tú que has cagado en el baño también. Joder, qué asco tú. Que vino con la comida con no aroma. Sí, con. O de toilet. O de toilet. Con nueva fragancia. Ay, Dios mío. No. Puedes comprar los mejores supermercados como AliExpress, Wish y. A lo mejor en Amazon. Ahí va. Hostia, es Elso. Ah, no mames, Art Attack no sirvió. Jordi, ¿por qué no nos ayudaste a hacer bien esto? Necesitábamos de tus conocimientos con Art Attack. ¿Es el señor cabezón? ¿O soy yo? Hostia, es verdad, es el cabezón. Sí, es el cabezón, pero disfrazó de Elsa. ¿Qué es eso?
Hostia, tú. Hostia, qué mal rollo. Tú, imagínate tú ser la niña que quería, o el crío que quería esto, y de repente te ponen plaf, toma. Tú, Elsa. Yo no puedo. Elsa, pillo. Ja. Elsa, un bono inteligente, un bono inteligente. Horrible soy, horrible soy. Horrible soy, horrible soy. Esta en vez de le digo horrible soy. Horrible soy. Hostia, es que la tarta es para pegarle fuego, ¿eh? La tarta está para pegarle fuego. Mira que he hecho tartas feas, pero eso, hostia, sí. Joder, yo no soy el mejor decorándolas, pero loco. Este horror de las cavernas, a ver, ¿dónde lo ponemos? Es que a ver, es fea, pero... ¿Sushi pescado? No, nah, a tanto no. ¿Es sushi salchicha? A tanto no. No. O sea, es feo, pero... C o B. Creo que es C, ¿no? O sea, es feo, pero... Pero ya, ¿no? Sí. O sea, es feo. Punto. Si hubiera hecho algo extraño o haberle puesto alguna cosa extraña en medio, a lo mejor sería un poquito más, pero como es feo sin más... A esa Elsa le hicieron 8000 cirugías y se quedó con esa cara. Hostias, Liceo... Le hicieron 8000 cirugías, entonces podemos decir que es Belén Esteban. Echa Elsa. ¿Cómo? Fuera, bro, fuera memes, ¿cómo se destrozó esa mujer con la cirugía estética? O sea, tú miras fotos de ella de antes, la miras ahora y dices tú, ¿por qué? Sí, y dices... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quieres que te cuente mi lógica con el Botox? Sí. La lógica es... ¿Qué quieres para hacer? ¿Una mujer de 60 años o un lagarto de 20? Ahí tu lección. Se vuelve el reptiliano de repente. Por el Será la versión de Shrek, pero la prima fea. La de la 2. Hostia, la versión de Shrek. La prima fea de Elsa. Con la hermanastra fea. La hermanastra fea es la polla. Llegas en la cara de la travesti de la tabernera. No sé. Sí, por eso, la hermanastra fea. Yo soy la hostia. McDonald's China está trayendo un nuevo... What? Una hamburguesa de spam Oreo. ¡Ay, qué asco me acaba de dar! ¡Oh! ¡Ay, qué asquito me ha dado! ¡No! ¡Es spam con Oreo! O sea, el jamón es spam con Oreo. ¿Pero por qué? ¿Quién es? ¿Qué lleva arriba, tío? O sea, ¿pero por qué ese trozaco de Oreo con la crema de Oreo? O sea, si me meto en medio y pongo una noche de jamón encima, ¿puedo decir que soy una hamburguesa de China? Joder. Coño, como me suelo llamar yo en plan meme, la Oreo mal monta. Joder. Esto... Hostia, esto. La que tiene letras chinas tiene carne de perro. Yo diría letras. ¿Qué ha pasado? La que tiene letras chinas tiene carne de perro. Ay, no mames. Tienes un Oreo de por... No. 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 ¿Dónde está la cámara? Ahí. No, no lo encuentro aquí. No, ni de coña. Ni de coña. No, 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 no. No, 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 no. Aña madre que ahora se viene octubre cara gritando de miedo. Le han dado con trajes de noche de brujas bastante subidos de tono como el de bikini vampiresa XDD. Nivel, salchicha, sushi. Me muero. Oli, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. A ese nivel está. Es que... Tu manera de comerte eso, o sea, ir a la tienda y pedir hola, quiero mi hamburguesa Oreo con spam. Es que creo que han pedido más de uno. Pero es que seguro sí, que sí. Es que lo peor es que 400.000 unidades y se han vendido todas. Eche por buscarla, tío. Uf, se han metido todas, qué asco. Pero qué mal gusto, tío. Es que podría estar bueno, pero es que me tira para atrás. Hay que ver que es raro, pero puede, incluso... No sé, que no es la crema de Oreo, que es mayonesa. Oh. Ya no sé cómo. ¡Oh! ¡Oh, qué asco se me ha dado! No sé, yo sí. Ay, no ha sido buena idea. Uf. Bueno, esto ayuda a tragar pasar el trago. ¿Te imaginas que hagas otra cosa blanca? No. ¡Ay! Pa. Su propia nata batida. ¡Qué asco, tío! Se
Vale, esa chota de blanco que... A ver... ¿Por qué hay tomate frito en medio? ¿Por qué el tomate frito? ¿Quién coño moja Oreo en tomate? Ah, no, sí estoy frito, está el puto ahí. Bueno, a ver, no sé si está frito o no, pero está triturado. ¿Quién coño moja las Oreos en esto? ¿Quién está tan enfermo? ¡Que son Oreos! ¡Que eso se moja en leche! Y no la de... no la que te ordeñas tú. Dale, ay, mi Oreo pide salsa. Dale, mi Oreo pide salsa. Tenga más espacio, pero es que no. Hostia, es que se han pimplado. O sea, se han pimplado todas las Oreos de aquí en medio para meterle para meterle tomate triturado. Y decir, venga, voy a mojarlo. Ah, Oreo, macho. No. Es como de naranja. Es como naranja. Entre eso es normal. Mira, fíjate, todo eso. Mira, me parece hasta más normal eso. Dentro de lo que dices tú, vaya combinación más rara, por lo menos tiene. Por lo menos dices tú, bueno, vale. Lo puedo pasar porque. ¿Has probado Oreo con queso? Oreo con queso, ¿no? Hostia, Oreo con queso. Eso, pues, hay unas de tarta de queso, están buenas. Eso no hay aquí, o quizás. Hostia, pero Oreo con queso. Remoja los filipinos en agua. ¿Los filipinos en agua? ¿Quién coño remoja los filipinos en agua? Están muy buenas. Hostia. También, sí, sí. Uf, cuanto más lo veo, más asco me da. Con caramelo también mueras. O sea, yo no voy a decir nada. Cuanto más veo esta cosa, más asco me da. ¿Has probado Oreo con chorizo? Yo diría B. Al lado del mango carne. Con la carne con mango. Porque parece lo que es. Mango carne. Oreo con chorizo. Oreo con chorizo. ¿Y las Oreos a la francesa? What the fuck? Oreo a la francesa. Espérate, a ver. ¿Qué coño es a la francesa? ¿Qué coño son las Oreos a la francesa? No venga. Saberlo. Explica, Oreo con mango. Espérate. Las Oreos se acompañan. Espérate, bonito. Lo ponemos los tres y vamos a ver. Vamos a mirar la cámara, un momentito. Explícanos. A ver. ¿Qué es eso de Oreos a la francesa? ¿Qué es? ¿Cómo haces como la tostada francesa? Lo vas a poner un poco en leche, lo pones en la sartén y lo pasas nada. Que sabes que las tostadas francesas son básicamente las torrijas de acá, pero bueno. Sí, básicamente. Solo que en vez de con un pan del otro tomate, yo lo uso con pan de molde. Yo creo que sí. Me cortas cabeza, que es los enteros. Y lo oreo con Pip. Con Oreo con Messi, que se te junte con los eructos. Te viene el eructo con el tropezón de la Oreo, en plan de toma. ¿Oreos con menta? Oreos con menta. Eso no fue lo que hizo un gilipollas con. Ah, no, lo hizo con pasta de dientes, no son normales. Pero eso es con pasta de dientes. Que compadre, te verás. Pero existen las Oreos de menta, las están, y no están mal. Si te gusta el chocolate con menta, eso está bueno. Pues está bueno. Sí, es verdad, lo de la pasta de dientes es algo... un sabor muy raro. Lo bueno del gilipollas que hizo lo de la pasta de dientes es que se llevó un. ¡Hostia! Se fue a juicio. Así que no hagan eso, veía, por Dios. Yo veía unos youtubers americanos que tenían una sección. Espera un momentito, ¿no? Sí, sí. Que tenía una sección de probar mierdas, o sea, probar mierdas de plan comida, esas cosas. E hicieron una vez de. ¿Cómo se dice? Combinaciones extrañas, que podían ser perfectamente cosas de acá. O sea, y una de ellas me estoy acordando. Sí, ese era. ¿Qué era? Oreos con jarabe para resfriado. ¿Sabes el sándwich de. ¿Cómo se dice? Mantequilla de cacahuete con. Mermelada o. Pero eso es más normal. O jelly. Vale, quita la mermelada. Y pon ketchup. Oh. Oh. Eso o mostaza y la mermelada. Del plan de. Oreo con jarabe para el friado. Joder. Se me están dando los gatos. Oreo con pizza. Sí, sí. Oh. Sí. Yo me he dicho algo parecido, pero. Bueno, con una pizza dulce. La hacen con la crema hecha de marshmallow o algo así. Uff. Ah, sí. A ver, bueno, una pizza dulce con Oreos puede estar buena. De la dulce. Mm-hmm. Hay gente que moja la pizza en leche. O sea, hay gente la que moja pizza. Así, como si fuese un Oreo. Epa. ¿La pizza? Sí. Sí. No, ¿en qué, no ¿en qué momento tu mente está tan mal como para decir, pero cojo una pizza, la voy a mojar en leche y comerme la consola? Es que está mejor. En plan, dice, ¿what the fuck, me? ¿Cómo? O sea, búscalo. A ver, ¿qué pasa si combinamos las papas bravas con las papas a la francesa? Por Dios, ¿cómo que me hizo mis pezones? Después suelta que no le gay, capullo. Después quieres comer Oreos en mis pezones. Papas fritas con dulce de leche. Bueno, a ver. Dicen yo que los no furros comento. Le meten leche a las pizzas. ¡Ay, no! ¡Esa referencia! ¡No!
Burros y pizza, ¿no? Burros y pizza, ¿no? Imágenes de Vietnam, imágenes de Vietnam. En nombre del Padre, Espíritu Santi, amén. Unas cosas abrava. Sigamos, por favor. Sigamos. Por Dios, corre, corre, corre. Por favor, continúa. ¡Ay, Dios! ¡La hostia con poste! ¡Hostia, te imaginas! La hostia que encima tenéis al cuerpo. La hostia para Juni Solti. Gato, ¿sabes lo mejor? Es que el símbolo de la monster significa el diablo. Eso voy a hacer una cosa, voy a hacer una captura de pantalla. Es que lo vi y digo, ahí coño. A ver, pan de coca, ¿se imaginan? El símbolo ese que tiene el monster significa el 666 o algo así era. Hostia, pues... Y no miento, y con las hostias de comunión, hostia, va mal, ¿eh? Bueno, las hostias que te dan de esta y con esta. Exacto. Recordemos, hostia sin H, la hostia con H. ¡Pumba! Hay gente que se confunde. Hostia, eso es ese. La H importa en este contexto. Importante. Porque no es lo mismo una hostia que una hostia. Arriba, ala, con el guacamole gangster. ¿En serio? A ver, bueno, es demasiado gracioso. O sea, arriba, al final, la S estamos poniendo mal, lo que nos más gracioso los H. Hostia, piloto. Los demás hacia los H y los más bestias, es que no. Hostia, imagínate tu vida a la iglesia y empezar a echar monster a las hostias, imagínate la cara del cura. Mírate fijamente con yo cara de, ¿qué está haciendo? Eso. Bueno, yo no diré lo que estaría. Estoy porque... imaginando ahora que la gente moje oreos en el vino, no sé, ¿no? Joder, ¿te imaginas? Espérate, ¿eso es compota de manzana? Eso es compota de manzana. Sí, es compota de manzana. Y se lo puedo estar a la pizza. Oye, a lo mejor podría estar bien. A ver, tengo una historia de mi colegio. Unos tipos un día se robaron el vino de la misa, las hostias y los trajes de acólitos junto a una biblia. Hostia, W. En el colegio de Perma robaron el vino de la misa, las hostias y los trajes de acólitos junto a la biblia. Imagina ir a un cole y robar todo eso, en plan de, bueno... El vino lo entiendo, pero el resto... Ahora las hostias con saladas tuvieron trocito de chocolate con una chica hoy. O sea, esto parece... Parece con pota manzana. A ver, que puede estar bien, pero... ¿Puede estar bueno o puede estar asqueroso? Una de las ¿sí? dos. Una de dos. Sí. Hostia, pues... Yo diría entre C o B, porque... Yo diría... Que tampoco sí, es muy... Sí, yo diría C o B, no sé. Que tampoco es para tanto, porque, o sea... Porque es lo más normal que he visto hoy. No puedes echarle orejas al vino en aceite... ¡No! ¡No, por Dios! ¿Qué? ¡Eso es horrible! ¡Qué asco, compo! Oreo sabor agua bendita no apto para poseídos y vampiros. Oreo con sabor agua bendita no apto para poseídos y vampiros. Hostia, qué ascaso. Imagínate tú tienes que probar el agua bendita para saber cómo sabe. Cuántos germes los tienes que coger. Ah, bueno. Pues agua. Fuera broma. El agua bendita es de esas cosas que la gente no te dice que no, pero realmente es lo más antihigiénico que puedes ver en una iglesia. Porque está ahí puesta al aire y todo el mundo mete las manos. Y tú no sabes qué coño ha hecho el anterior que metió las manos ahí dentro. Puedes pillar más enfermedades que en un hospital. Sí. Nueva viruela del mono, 2.0. ¿Qué van el niño Jota? La viruela del cura. Pues bueno, aquí. No puedo para tanto. La podría ser peor. Sí, podría ser peor. Podría ser peor. Chiro. Yo estoy pillando pillar la viruela del mono. Del mono nada más. Pero, loco. ¿Qué haces friendo eso? Le ha metido las setas encima enganchadas y las ha friado juntas. Esto puede ser ¡hostia! ¡Es la cocina de Kai's! ¡Es Kai's Cooking! ¡Es Kai's Cooking! ¡Es una receta de Kai's Cooking! ¡Seguro que es de ella! ¡Seguro que es esto! ¡Algún día han subido a la hijo de puta! ¡No la han entendido en internet todavía! Si ¡ay, mierda! ¡He tirado el cable! ¡Hostia! ¡He tirado el cable! ¿Pero qué es lo que? ¡Buena ahí! ¡Oh, no! Carne de hamburguesa con setas ahí clavadas y lo fríe. Pero es que parece lo de tirar el cable sin querer. El COVID, tú. Por favor, vuelve a la vida. ¡Ah! ¡No, qué idiota!
¡Me cago en! Ya he liado. ¡No! ¡No, qué lío! Me he cambiado la bata. ¡No! ¡No! ¡El fascismo! ¡Me cago en mi puta! ¡Ah! ¡Que me pato! Bueno, gente... Por favor, vuelve, visor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡No! Voy a tener que resetear. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? ¡No! ¡Me cago en! Se está entregando. ¡No! Siendo básicamente una posesión ahora mismo. ¡Me tengo que resetear! Sí, vaya. ¡Ah! ¡Espollita! ¡Tengo que reiniciar, mierda! ¡Me cago en...! Pero... ¿Qué ha pasado? Posesión. Esto es una hostia, nueva pose. ¡Hostia! Lo está poseyendo el chamito. ¡Espera! Rápido, ¡espera! Traigan a un cura Francis. ¡Oh, Dios mío! Y a Said para quitarle al ¡hostia diablo! ¡Hostia puta! ¡Se ha arreglado! ¿Por qué está haciendo el Naruto Rari del área 51? ¡Hostia puta! Que creo que se ha arreglado solo. Se han llevado los hechizos, como dice este hombre. Va bien. What? Me da que no. Ayuda. Poco... Parece que se ha puesto modo alerta. Modo alerta, ha visto un perro. Vale, perfecto. Estoy super bugged. No, sí, ya. Joder, voy a tener que reiniciar todo esto. ¡No! Me cago en... ¿Al reiniciar? Mira cómo me vuela. ¡Ah! Oh, espérate, ¿puedo cambiarlo aquí? A lo mejor consigo arreglarlo. A ver. Ah, verdad, que está el hombre acá y el modelo está ahí. Posición táctica. Tienes que saber técnica. Sistema guardián, ja. Bueno, de mientras, a verla. A ver. Ajá, habéis problemas. Espera, verdad, yo no lo escucho, Ah, ¿no te silenciar los avatares? Ah, bien. Oh, no me jodas que voy a tener que conectar todo el VR. ¡No! El puto no me pilla los mandos. Me cago en... La canción de... ¡Oh, qué pereza! Es que no puedo así. ¿Dónde que estoy? A ver, esto sí, esto está... No, esto, omite esto, por Dios. A ver. Porque no está ahí la posición, coño. Sion, por favor, no te metas en medio. A ver. Ah, ah, ah. Me está poniendo en España. A ver. Si quiero hacer el otro sistema guardián. Ahora. Soy tú muerto, creo. Esto es persona 5, bitch. Ah, ah, ah. Ah. Ay, Dios, me acabo de hacer daño. Oh. Vale. Ah, ah. Que no se capó, pe, coño, déjame. Va bien, gato. Entre comillas, espérate. A ver. Esto es la mierda. Va, ahora. Estoy un poco en la mierda en posesión, espérate. ¡No tomo bravo! Vale. Ya está, ya está, ya está. Ahora el problema es que tengo que configurar de nuevo el puto este... El diablo, los trackers. La que lía. ¿A que sí? Bueno, podemos ir avanzando. O sea, si hamburguesa con COVID, ¿qué hacemos con ella? ¿Hamburguesa con COVID? A ver, corte, hostia, o sea, es horrible, es horroroso, tío. Es que me recuerda a la mujer. Ay, qué puto tío, asco me está dando. Yo le pondría una S porque me recuerda a Kais y me da mucho asco al mismo tiempo recordando por a Kais. Ese, pues. Más de lado que yo qué sé, ¿qué quieres que haga, tío? He pisado el cable, vale, es el problema de pisar el cable. Pisas el cable y sería barda. Es que te llevas sneakers, ¿eh? El sneakless. Mira un sneakless. A ver, hace gracia. Fuera coño, gracia, puede estar bien. Pues está bueno. Momento Naruto, no jodas. Eso fue un ataque de diablo y sustando. ¿Pate de fruta? No sé, no. A ver, pues está bueno. Tampoco están... Creo que es Andorio con...
¡Es el Skinkles! Pues yo diría F, pero porque puede estar bueno. O sea, sí, que hay que ver, bastante normal. A ver, dime por Dios que ya he terminado esto. ¿Por qué está haciendo... Tracking y no... de la mano así. ¿What? ¿Target device y no tracking? ¿Por qué? Mi huevo, moreno, que no está... No. A ver... Me parezco gilipollas. Supoder... ¡Ay, no! ¡Ay, qué asco me ha dado! ¡Ay, qué es... ¡Qué es puto caldo de... ¡Qué es caldo de ternera! O sea... ¡Holy, un peor! ¿Sabe lo peor que hay una bebida de eso? Hay una bebida que se hace con caldo de ternera. Es lo peor sí, que hay. Era con caldo de ternera y creo que era vodka, ¿es la bebida filtrada? ¿Es cerveza? Se mezcla con otras bebidas, pero sí. O sea, es un acaso. ¿Vodka o whisky? Una de dos. Yo sé que el tío que lo probó cuando lo vi dijo, el tío casi te da un patatús diciendo, es que sabe solo a sal, en plan, es asqueroso. ¡Ah! 69, no, nice. ¡Qué asco! Verdad que creo que hemos visto el mismo vídeo. ¿El de How to Drink? Exacto. Pues sí. Hostia, yo pondrías un S, tú. Más de beberte un caldo de ternera ya por lo seco. Sí, eso es ese. Con tu hielito ahí, en plan, tu vermú y todo. Eso es... Ahí con un saltramus y todo. Ay, que me mato. Vale. No, ahora es cuando hago el nuevo tipo us. Me quiero morir. A tipo osearse. ¡Ja! ¡Tipos! ¡No! La pierna esta, ¿por qué no? ¡Me cago en! ¿Qué te pasa, pierna? Me voy a cagar en todo. Lo que se menea. ¡Tipos! Por favor. ¿No? Pero esta pierna, ¿por qué no funciona? Ah, porque se me está traqueando mal. ¡Acojo! ¡Apete! ¡Ah, perfecto! Se me ha puesto mal. Bien, se ha traqueado mal. Bien. Las tripas de tenedor están buenos los callos. Bebe agüita o Pepsi Max. ¡Oh! 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 Es un skin. ¿No? ¿Qué es? Es chocolate, coco y una aceituna. Sí. Qué asco, tu chaval. Pues sí. Mierda, desde el chat. La gente está muy enferma, ¿eh? No es muy cursed, pero me da mucho asco, la verdad. Muy. Va a ver, normal. Sí, eso es una mínimo B. Uf. Pues vamos a la A. Me da mucho asquito, me está dando mucho asquito, no voy a mentir. No supera por memes. Me está dando mucho asquito, no voy a mentir. A es básicamente lo más cursed y asqueroso que podemos ver. Ese es cursed, pero que nos hace gracia. What? Eso, Rampage. Como te enseño el señor con una mano lustras con la otra. ¿Qué? Joder. Ah, joder. Pero, ¿qué dijo? Que con dos huevos no puedes hacer suficiente, así que le echo más. Ahora es con eso puedes pintarme la cerca. Para cubrir la tarta, que es dulce. O sea, es tarta con huevo frito. Es huevo, huevo tarta. Este. What? No ha perdido el chat entero. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quieres de dejar de joder cosas? La pregunta que tengo yo. Eso también me pregunto yo, a ver. Bueno, pues vuelta arriba aquí. No se me hace nada la ventana, ¿por qué? Aquí está. Esa cosa la hicieron porque tenías ganas de romper los huevos. Eso parece. O sea, que se me está rompiendo todo y no sé por qué. ¿Cómo se puede pasar ese asco? Perdón, etc. Ay, es un estreno que no podía verlo ahora. Pero, ¿qué coño pasa ahora, tío? ¿Qué le pasa a este programa? Voy a cerrar el programa directamente. Se me ha vuelto loco el XOC verde. A ver, tú. Aprovechad ahora y insultar a gato, señores. Hijo de puta. Pepsi Hulk. Pepsi Hulk, que soy Pepsi de Lima, loco. Es que literalmente he hecho. Me acabo de hacer un hello de. Espérate, espérate, voy a repetirlo, espérate. Adiós. Ay.
Vale, ahora. Quiero clip de eso. Izquierda. Peluda. Ventana. Vale, tarta huevo. Vamos a por ti, te están amenazando. Ahora, ahora, ahora. ¡Hijo ay, menos mal de cerrarla! Ahora me faltaría hacer esto. Ay, Dios, me muero. ¿Todo bien, gato? ¡Tipos, no! Ahora sí. Luego va a ser así. Tu spin, birra, borra, revirra. A ver, he visto cosas. He visto cosas peores. No te voy a mentir. Lo peor que sí, y lo peor que puede estar buena, si incluso. Esto, si lo de abajo no fuese tarta, estaría bueno. Tarta. Es tarta cubierta de huevo frito. ¿Lo vemos junto a las orejas? Sí. En plan de que. Está el mal rollo que sigue siendo que se supone que es una tarta. O sea, esa es la día rusa. Es que la gente tiene que hacer esto: decir, ¿qué coño meteríais vosotros acá? A esa la llamamos el colesterol. ¡No, señor cangrejo! Eso le llamamos el colesterol. No, el crustáceo crujiente, la puta madre. Hostia, crujiente sí que está. Va a crujir, mando, a cada mordisco va a crujir que te caga. Me encanta la copa de vino ahí, todo puesta y al lado, como súper para decir. Mira que. Fino, señores, hoy comemos vino. Hoy se come bonito, mira, con su copita y todo. ¿Qué dices tú? O sea, yo lo pondría arriba, Es demasiado por cuerpo. Sí, sí, ¿no? Diría que sí, es que es muy top tier. Acabo de ver el clip, es que me ha dado gracias, Geluda. ¿Qué me tomas? Geluda. De imprevista y de repente tú un. Chan, chan, chan. El sillo, bitch. Me estoy muriendo, tú. ¡Hostia! Una tarta con espárragos y. ¡Hostia! Me está potando. O sea, lo peor es que hay una tarta que se hace en Suecia que es parecido, pero. Y esta de arriba es. Esto parece pepino. Lo peor es que hay una receta sueca que es así. Lo que en vez de tarta es con panes. A ver, si fuese con pan, me atrevería a probarlo, la verdad. De hecho, si el bizcocho no fuese dulce, o sea, se puede hacer un bizcocho así normalito. Puede estar hasta incluso bueno. Sí, pero. Dios, que. Y como raro, una masita de pan o algo. Mira, pues dice que quieres comerme todo el farro. Esa tarta te vas a envenenar. No. Hola, buenas. ¿Alguien quiere comer un buen espárrago? Son larguitos y. Está muy bueno. Y con sabor. Es pepino lo del sushi. Eso es pepino. Bueno, también pueden comer. También pueden comer pepino. Digo, comer el pepino. Esto es una flor, esto es pepino. O sea, pepino para batir. O sea, podéis comer. Digo, podéis comer el pepino. ¿Qué? ¿Qué? A ver, esto. O sea, bastante normalito. Yo lo diría bastante normal, diría D o F. Una D, ¿no? Por el factor tarta, una D. Por el factor. Sí, ya sé. Me encanta que D es sección vegano, no sé. Está esto, bueno, vegano. Bueno, vegano. La bola de cheta, ¿eh? Los más cutres son posts de Twitter o Facebook. Sí. Sí. La gente va a poder comerse esa flor de pepino. Facebook es lo peor. Facebook. Pues sí. He visto cada mierda ahí. Lo siguiente. Me muero. Ay, Dios, no, que es una pizza con hecho de los cereales. ¡Ah! Si ya han hecho una pizza de chocolate, esto lo puedo ver. Pero con cereales estos de los cereales estos guarros que son de sabores de americanos, de estos que son. Esos son los que. Puto azúcar. Tiene como 200 litros de azúcar. Sí. Esos cereales que es más rico que otra cosa. Esta es tu solución, así que. El tan niño, ¿tienes diabetes? No. Toma. Ahora sí tendrá. A esa le falta leche. Ahora sí, jajaja. Ya, a esta pizza le falta leche. Mira, ¿te imaginas en plan de tranquilo yo lo arreglo? Ay, no mames. Joder. ¿Y?
Hombre, pero dice, espera, no hay problema. Sin H y con V. Oh, ay, de repente, hostia, me acuerdo de un chiste muy horrible. Se ve un granjero bebiendo leche. Y viene su amigo y le dice: oye, Cipriano, que yo tenía una vaca nueva. Y el otro le mira y dice: ¿qué vaca? Si es un toro. Ah. Ay, Dios mío. Estamos desvariando. Este le diría yo. Bueno, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué debería hacer? ¿Medio o bajo? ¡Ah! Te iba a ponerlo en la 6, lo puse en la D sin querer. ¿Bueno? Oh, ahí. Joder, le cuesta. La hipo más rara. En fin. A ver, ¿hay música de fondo o no hay nada? Ahí tiene un sonido, te hace un. Ah, bueno. Me sirve. Ah, ya. What? Es un taco. ¿Qué es eso? Vacío. Ah, se ha comido lo de dentro. Ha dejado por fuera el taco. O sea, ha comido todo lo de dentro, pero el taco se la suda a tres cojones y lo ha dejado ahí. Ah, y esto es lo que hace con judías. Sí. O sea, se ha comido todo lo de dentro, pero suda polla del taco. Tiene pinta. O le ha puesto la pata de judía y se ha quedado tan pancha, en plan de nada, en mi taco, solo pata de judía por los bordes y ya. Esto es como crack. Ya está, sencillito. La cosa es que no tiene que estar mal. ¿Te imaginas que de repente dice, espérate, que te pongo la carne, de plaf? Es de y se la pone en medio ahí, en plan, toma, una salchicha para ti. Toma otro trozo de carne, placa. Salido. ¿Eso lo hacen con judías? ¿Frito o al horno? Frito al horno. Es como si te decís, frito o algo así. Se supone que se fríe. O sea, lo pones en la sartén, las aplastas, lo vas. Las aplastas, movimiento. Sí, haces así. Empiezas a hacer primero así, después haces así, como haciendo mayonesa. Ella me bate haciendo como mayonesa. Por favor, sigue. Sigue con esto, que me he decimado. A ver, este lo pongo en la D, ¿no? Vale. Pues... Sí, no me meto, E o F, sí. Estoy siendo impresionado con el sonido, vale, es la primera vez que lo escucho. La primera vez que escucho los soniditos, vale, déjame, soy especial. Ahí va, eso. ¿What? ¿Qué? O sea, estos son arándanos. Sí, son arándanos y todo eso son. Es verdad, estos son arándanos. ¿Y eso qué pollas, eh? Y otro es mucho salami. Pepperoni. Teóricamente, pepperoni es pimiento en italiano, pero XD. Y lo de. Y mucho salami. Para que quiera comerse todo el salami que tiene. Joder. Salami picante, ore. El picante necesitaba, ¿eh? Oli Club, ¿qué tal? Pepperoni, no no preguntes, la mitad de los chistes no preguntes por qué, tú solo asientes y sonríes. Joder, con el pop, 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 parece otra cosa. Con las otras pizzas, en la C, yo diría. Sí, ¿no? ¿Y? Es que la arándano, tío, que tiene arándano esa cosa. Anda, que es no. Arándano, sí, porque ve que se ve que era ahí morado, este no se está ve. Está de tío. Vamos a la silla. Puesta la silla. Nuestra silla. Y gracias a bailar eso. Nuestra silla. Sí, bailando. Aunque me dejo los. Rara, Rasputin. Ti, 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 ti. Ay, qué putín. Me muero. What? Ay, no. ¡Le han puesto la cara de Justin Bieber! ¡Le han puesto la cara! Le han hecho su cara en carne picada. Maravilloso. Es hermoso. Por favor, esto arriba del todo, por favor. Ya estoy vivo si fuese leproso, básicamente. Qué pena que no la pusieron en el horno. Imagínate esto hecho, tío. Esa cara totalmente deforme. Iba a decir una bestia muy grande, pero me la callo. Oli, nos vemos. Jade. No ha hecho la cara, o sea, han despellejado. Sí. Ese arriba, ese va arriba. La respuesta es sí.
Una respuesta sí. Pensé que era Justin Bieber y Donald Trump. ¿Justin Bieber y Donald Trump? ¡Ay, por favor! ¿Pero qué cojones te pasa? ¿Por qué chocolate en el ramen? ¡Está enferma la gente! He visto que hay gente que se come no irónicamente, es el plan, bro. Oye, no sé, es verdad, hay gente que se lo come. Pero tío... A ver... Hay mucha gente come ramen con chocolate. A ver, malo no creo que esté, pero no pega. No pregunte. Ah, mierda. O a lo mejor me queda el vaso. Y le metes chocolate, pues sí. Mira, me queda medio vaso, toma por culo. Verdura o yakisoba o cosa de esa, como que no. Claro, yo sé, eso sería la pasta sola y el chocolate. A ver... malo no creo. Raro es, y no creo que pegue una con la otra. No, lo blanco no es hielo, lo blanco es el... la cajita. ¿Te imaginas si hay un ramen de fresa? ¿Los ramen de fresa o fresa? Bien hecho, lo sé. ¡Fresa! ¡Ay, fresa! ¿He hecho? ¡No, chiquilla loca! ¡Uy, mira qué fresa! ¡Mira qué picarón! Esta una fresa no eres, no, pero sí que estás del tote. Ay, ahora sí, chiquilla. Yo lo dejaría en B. ¿En B? De bullshit. Yo lo dejaría ahí. Es que raro coger eso, sí. 30 años, recuerda, 30 años tengo. What? ¿Qué he hecho? ¡Ay, no! Es la cosa esta. Es esta, este caramelo que tienen allí, que es como una especie de masor de iba a decir millo. ¡No! El, ¡no! ¿Sabes cómo se dice en la península? No, sí, el maíz. Candy corn. Sí, eso. Candy corn. Pero puesto una pizza ahí. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué cojones! Te la venden como pizza boloñesa y te lo puedes creer y todo. La muy hija de puta. No, muy hijo de puta. ¿Qué tal? ¿Qué hijo de puta? Yo, a ver. Está hecho como los labios, ¿eh? Ah, es la zona asquerosa. Bueno, y después están las arterias de la vida. Oh fuck, no puedo hacerlo rápido. Iba a intentar ser rápido como cuando se le acaba el tiempo, pero no. No da. Pizza boloñesa. Una volada de la cabeza. ¡Ay, no! ¿Qué tiene pescado entero con... en la pasta? ¿Son macarrones con pescado? Sí. Sí. O sea, es pasta con peces, pero... Ojo que está ahí arriba. Pero es que... Pero, o sea, ¿esto qué son? Bueno, son como boquerones, ¿no? Me la has quitado porque la pasta parece que está aceitosa por culpa del pescado. Sí, está. Te imagino que llevan queso, no lo sé. Hostia, pero... Señores, no, queso y pescado no se les combina muy bien, así que no. No. ¿Qué asco? A. Mira, comerte eso ahí, en plan, a cucharada limpia ahí, en plan. La S es lo cursed y lo que nos hace gracia. La A es lo de que cursed y lo que nos da asco. ¡Chris Bacon! ¡Es un puto bote que echa bacon! ¡Hostia! ¡Quiero esta mierda en mi vida! ¡Quiero probar esta basura! ¡Tiene que saber malísimo! Nada. ¡Tiene que saber fatal! ¡Tiene que darte vamos, tiene que darte 80 enfermedades juntas! ¡Joder! ¡Todas en fila india! ¡En plan de venga! ¡Pa! ¡Todos para ti! Y devuelve la enfermedad de las vacas locas. ¿Por qué? No hay vaca, seguramente, pero si dejará metí vaca. Papi, esto tiene esa mierda. ¡Quiero esa basura en mi vida! ¡I want it! Yo no. ¡Give me! Si la compras todo, lo pruebo. Entre más arriba, peor, sí. O sea, el etiquete sí. Porque el topper estamos poniendo lo que nos parece horroroso y lo que encima no, de paso no, nos hace mucha gracia. Como esa mierda. ¡Quiero esa mierda en mi vida! ¡Quiero! ¡Quiero esa mierda! Va, para todo así. Ese es lo que nos hace. Lo que nos hace gracia es cursed. A, lo que nos da puto asco. B, lo que no pega. C, me. D, incluso está bueno. Y F, lo que es. Ok. Tampoco es para tanto. O sea, F es lo que tampoco es para tanto, ¿verdad? Es que tiene muy quejica. Exacto. What? What?
Un momentito, que estudio esto. La portada es una carne, pero lo de medio no es como la carne. O sea, ¿qué mierda es esto? Lo que parece. ¿Qué es esto? ¿Qué parece? ¿Pele de cocodrilo? No lo sé. Google imágenes, espérate un momentito. Vamos a buscarlo, un momentito. Vale. A ver, ¿cuál es esto? ¿Cómo se busca? ¿Cómo era para buscar imágenes? Google Lens, un momentito. Porque, y porque tiene cosas blancas en medio, qué asco. Eso suele ser. Parece un solomillo Wellington, pero mal. Sí. Creen que iba a ser deprisa y corriendo. Voy a tomar mi espirituosa. ¿La tiene con forma de carne? Podría ser. Todo me sale de carne todo el rato. Es que podría ser verdad que la tiene con forma de carne. Pero. Sí. Es que tiene forma, pero es que lo de afuera es que parece piel de cocodrilo, tú. No sé qué le ponemos la F porque es que no sabemos qué coño es. Voy, no estoy contando nada, o sea, me está saliendo todo el rato. Me está saliendo solomillos, ahora tengo hambre. Pues yo diría F porque no se sabe. Así que. Gato. Ya estamos. Te dije que abortásemos, macho. Te dije que abortásemos. Llegas 30 años tarde para eso. Fuck. Vale, acá, que se me eso. A ver. Ay, Dios. Es un pan de plátano con ketchup encima. Banana bread. No, ¿qué has hecho con el pan de plátano? Que eso ha estado rico. Que lo peor es que parece un trozo de carne picada. Una B. A ver, si me quitas el queso, estaría bueno, tío. Pero es que el pan de plátano está rico. Es que el pan de plátano está rico, pero es que. ¿Por qué el ketchup? ¿Por qué le metes ketchup? ¡Eso mata el sabor! ¡El ketchup mata sabores! ¿Sabes una cosa graciosa? Aquí en mi ciudad, Segovia, cochinillo asado, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Uf, sí. El otro día le pidieron ketchup para echar a eso. Y es el plan. Tío, que el ketchup mata sabores, literalmente. Pues eso. Cuando le pones algo ketchup, solo sabe ketchup. Yo, digo, sé yo y mira, te cojo. ¡Hostia, está en la química! ¡Está haciendo las pruebas! A nosotros nos sale más tarde, no sé por qué. La está cosiendo. Una pizza cosida. No, ahora. ¿Qué cojo? Nos tarda en salir, eso sí. ¿Cómo calentar cuando no tienes micro? Ponlo en la cacerola con agua hirviendo. Eso sí, el pan va a estar un poquito mojado, pero bueno. Lo peor es que para calentar la pizza en el microondas, recomiéndoles un vaso de agua al lado, básicamente. No voy a hacer ninguna comparación de sonido de ese pan. No, más bien es chof, chof, chof. Chof. Yo diría más alto, ¿no? Es gracioso, pero no. Que no está cursi, pero es gracioso. La B. Bueno, la B. Yo diría B, quizás. Tampoco es para tanto, muy gracioso. A la F. A ver, realmente, lo estamos poniendo un poco como el sale del nabo final, eh. Tampoco es que sea muy. No, bueno, rectificamos ya está. Nos tarda un huevo salir, eh. Kitty Beers, what? Carne de oso. A ver, no, Park Bros gratis. Con carne es. No carne sabe, de cerdo con oso. ¿What? ¿Qué no nos sale? Carne de cerdo con oso. Ahora. Por Brad Patis, wey. ¿Qué coño? Uy. ¿Pero por qué pasa que tiene ositos de gominola? No sé. Esa la come. ¡Ah, que tiene gummy bears! ¡Que tiene ositos de gominola! Claro, es que son gominolas. ¡Ay, no! ¿Pero por qué pones gominolas en la carne picada? ¿Qué eso te pasa en la cabeza? Putin. ¡Se la come Putin! ¿Por qué gominolas? ¿Por qué si tú te gominolas? ¿Por qué? ¿Qué coño le pones a la carne picada? ¿Quién es tan asqueroso? ¡Uy, qué susto! ¡Me cago en Dios! ¡Ay, Yanni, que me das un infartito, coño! ¡Ay, qué puto susto me ha dado! ¡Ay, mi corazón!
Eso está asqueroso. Yo diría... A. Una A. Yo diría A. Yo te digo, una cosa que no supera nada es el guacamole tático. ¿Qué coño? Espérate, no nachos me con queso, pero el queso literalmente en un coño, va raspando con el nacho. Pero coño, hay que ser vago. A ver, que sea, lo, tiene pinta que lo va a meter en el puto horno, que sigue siendo que... una guarrada. ¿Por qué meterlo todo junto? No, lo vamos a meter todo junto, o sea, se va a llenar todo de queso y los nachos van a estar ahí medio quemados encima. Bueno. Vale, puede servir, o sea, pero esto es de... Intentas cocinar, pero al final eres vago y haces eso y está. Cuando tienes un ser en maestría de cocina. Eso es F, eso yo diría F. Sí, sí. Es que no es tan... Pero... Además, si lo cocinas bien, está bueno. Con uvas. ¿Qué coño? ¿Qué con es uvas? Eso? Son uvas. Si lo cargase más rápido, estaría bien. No, normal, tío, en mi casa. Pizza con uvas. ¿Son uvas eso? Son uvas. Son putas uvas. Es raro, pero. No lo veo tan asqueroso. Es que existe pan de uvas, es que no me resulta tan raro. Pero lo ponen pizza. A podría ser peor. Que es técnicamente pan, no sé, ¿no? Que podría ser peor. A ver, también depende de la uva. ¿Por qué no sale más? Mira, joder, pones a dos personas como pensando si pones esto de fondo de sonido. Bien, ¿no? O como que te levantas de la silla, cuando estás todo sudado, te levantas de la silla y se escucha un... Yo diría. Eso con piña, mira, con uva. Te das cuenta de una cosa. C de pizza. C de pizza me sirve. ¿Tiene sentido? No, pero me sirve. Es el plan. No tiene ningún sentido, pero me sirve. C de pizza. Croissants con pepinillos. Es un puto croissant con un pepinillo medio. Yo odio los pepinillos, tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene un puto pepinillo en medio! ¡Tiene un puto pepinillo en medio! ¡Gracias! A ver, el pepinillo me gusta, pero nunca se ha metido para atrás. Yo no sé qué. Imagina, le das eso, le dices, jaja, te has comido todo mi pepinillo. ¡Ja, chiste de pene! ¡Chiste de pene! ¡Pene! ¡Ja, ja! Es tan malo que en vez de pene es pena. Vaya paz. Hola. ¡Ay, qué mago! ¿Eres el que mantiene la... ¡Qué mago! ...de este grupo, así que no. ¡Señor! ¡Ay! ¡Ay, qué mago! ¡Oh, qué viejo! ¡Que la cara de comer pepito te digan! Es que... Wow, no lo sé. ¿Una vez? Yo diría B o A. Parece un gato con un piano, tío. A ver si lo doy yo ahora. Pam, 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 pam. No carga, macho. ¿Qué pollas es eso? ¿Qué? Esos no son los caramelos estos, que son como... Parece... Esos son los dominadas estas, que son un palito, ¿no? Yo me mezclo con... ¿Qué coño es lo otro? Hace pollo empanado con salsa. A ver, si me... Sácalo, a ver si lo puedo ver. Si lo podemos ver aquí más cerca. Porque desde el este y desde acá. ¿Por qué tarda tanto? No sé por qué tarda tanto. Yo lo estoy viendo desde Miguel. Yo. Pero es que no lo vemos así. Hace poco. Ahora. Gatito lindo, gatito o sea, guapo, marcho a sacar la perra, se acabó el relajo. ¿Qué he hecho? Es una goma de borra. A ver, Marcela, los típicos palos estos que son de caramelo, de estos blandos. ¿Los palotes? Sí, parecen esos. Es un palote. Los palotes esos que son de sandía, tío. Espérate. Es que eso me hace una gomina. Ahora, sin nubes de azúcar o algo así. Parece un puto caramelo, tío. O sea, han metido un caramelo con... con pollo.
¡Pum! ¡Oh, yo, Felito! Unos buenos trozacotes. ¡Oh, yo, Felito! De... ¡Oye! No puedo hacer. ¿Te puedo decir que la persona que ha comido con una chica de verdad? ¿Te gusta el pollo frito? Joder. Te mando resfriado. No, es alergia, es más ataque alergia. Uf, veo todavía. Pero. ¿Es helado? Ah, es que la copa está vacía, pero la de arriba tiene helado. Está vacío, espérate. Espérate. Voy a ponerlo por el directo así se puede ver. Está vacío, está jodidamente vacío. ¡Hola! ¡De verdad! ¡Está vacío! ¿Qué cojones? ¡Está vacío! ¡Tiene agua! ¡Tiene agua! ¡Ah, tiene agua! ¡Le han puesto un vaso de agua! ¡Le han puesto arriba, puta nata! ¡Joder, casco! ¡Hostia, qué topo! ¿Qué? ¿Qué quieres tú ahora? Miau, 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 miau todo el rato. ¿Qué quieres ahora, Sion? Hablo. Y se marcha la tía. Joder, es que... se marcha después de miau, miau, miau. Y se va. Oli, Tenso. ¿Qué opinas de nuestra agua con nata? Te invitamos agua con nata y quieres. ¿Te imaginas que como te invitas a alguien, le invitas a un agua en el Starbucks, todo rancio y todo rata? ¿Qué te pasa? Yo diría... Es que seguimos sin verlo. Va un poco ahí el mundo, no te voy a mentir. Es que de lo bueno a lo mejor, de lo mejor de lo superior. No lo veo. Ya cargará, tarda un rato. Pero va a salir, te voy a entrar. Ah, no, mira, le he cargado. Sí. Es que tarda. El mundo va. El mundo va cojando. Vale, quedan 22. Ay, pero ¿qué coño es esto? ¿Por qué es azul? Él es el helado de Darth Vader. ¿Por qué? ¿Helado oscuro? ¿Eso? ¿Por qué parece que un pitufo se ha corrido dentro? ¡No! Es eso, espérate. ¿Qué? Parece que un pitufo. Parece que han cogido un pitufo, lo han metido en una procesadora de carne y lo han triturado. Han dicho, toma. Este no es el merengue que le pone la tarta de cumpleaños. Creo que puedo saber qué es. Vi el otro día que un vídeo que alguien hizo hot dogs, pero con. ¿Cómo se llama esto? Los polvitos estos que pasan limonada. Ah, sí, lo de la bebida esta. Kool-Aid azul. Ah. Hostia, ¿te imaginas? Me imagino eso con puta carne mechada, yo que sé, o algo así. ¡Oh, Dios! Pero como... con Kool-Aid y mostaza. Es que está muy mal de la cabeza. Yo no sé, me lo acabo de inventar, pero no... ¡Ripa el pitufo! No mames, menuda pitufada. A ver, que pega. Vamos a pirufear, que podría ser cualquier cosa que tú te inventes en tu mente. De lo más normal hasta lo más sexual. Oh, mi cuello. ¿Te has dado cuenta de la cosa? Que todo el pueblo eran dos tíos menos una. Sí. Y además pitufina no son pitufos, o sea. Es verdad, no era un pitufo. Es que hace notar Gamel. Hostia, que son todos hombres. ¿Gay? ¿Gay? ¡Por la cara! ¿Gay? 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 Y se ve al chino del community defender el punto. ¡Ah! ¿Gay? ¿Gay? Ahora, a ver. No puedo para tanto, o sea. Es carne de pitufo, pero ahora sí decirlo. Yo me caigo. Pero por favor. O sea, es pasta azul. Vale, pasta azul con... Vale, eso no me resulta con tan tomate, raro. Con tomate, pero tampoco pasta de cacao. Existe pasta de cacao, tío. ¿De cacao? ¡Cacao! ¡Ah! Este di cagao, yo. ¿Cómo? Mira, aquí ves un truco de magia. Que eso puede básicamente darle color de inicio, está.
¿Quieres ver un truco de magia? Dígame. Allá voy contigo, San Pedro. ¡Mierda! Voy contigo, San Pedro. Ok. Yo voy contigo, San Pedro. ¿Qué haces? Aún. Venga. Paso a tu poder. Poder, poder del vaso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Venga! ¡No, no funciona! ¡Ayuda! Estoy usando mi vaso para poder ir contra la fuerza. ¡La mierda! Botella, ayúdame. El del tracking. Oh. Cuando pones una botella delante, un vaso de cristal, pasa esto. ¿Cómo pasa así? Se me cae la botella. Te funciona lo de. Lo de ¡Voy contigo, Satán! ¿What the fuck? ¿Qué me ha dicho? ¡No mames! ¡Voy contigo, Satán! Vamos. ¿Te has funcionado de salir y entrar al mundo? ¿O? No, de hecho no lo hagas, me va peor. Ah, No puedo, tío. ¡Qué bien! ¡Más de puta! ¡Para que te cagas! ¡No hay ningún problema! ¡No hay fallo! ¡Va todo bien! ¡Soy idiota! ¡Sí! Madre mía. No, sí, ya. A ver, esto es normal, así que a la F, ¿no? Es que total, esas patas azul. Yo eso diría abajo, o sea, diría F. ¿Pero eso qué es? ¿Espagueti? Pasta azul. Es pasta, pero tomate. Ah, vale. Con mucho más así, a lo mejor el tomate parece ketchup, que sería lo más cursi, pero tampoco es que... ¡Hostia! ¡Charco! ¡Carbón! ¡Lo metí como carbón! ¡Qué hijo de puta! ¡Le pusieron carbón! ¡Han puesto carbón directamente! ¡Por qué es puto carbón! Ah, no, eso existe. Existe, hay carbón comestible. Sí, ya lo sé, pero coño, son un puto grasón que se ha quemado. Ah. Entonces, es que se ha quemado. Se pasó por el horno. Ah, no mames, me pasé. Uy, lo que casi suelto. Que tenía que ir con horno y pasarse del horno. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Menos mal. Solo beberé y... y pediré otro billete al infierno directamente. Pero que haga algo similar. Mi croissant. Un croissant tan negro como el alma de ella. ¿Qué? ¿Por qué? Me sale la imagen del... Esto se ha ido acá. También. Hostia, se ha ido para allá. Ah, a lo mejor lo pusimos sin querer. Lo movemos yo. Solo la ve, ¿no? Allá, o sea, echa. A ver, tampoco es para tanto. Está quemado. Que por lo menos dices tú. Pues hay que ser valiente, hijo de puta, para venderlo quemado. No sé, no sé qué moneda es esa, pero cuesta 2.25 de alguna moneda de algún lado. Capaz que alguno lo haya comprado. Seguro, el pobre. Lo que te digo, carbón es comestible, yo qué sé. Quizás. O sea, papas con ajo frito. Pero si esto es bastante normal. O sea, vale, está el ajo entero, pero... El ajo entero no. A ver, el ajo entero no, pero yo qué sé. Por lo menos dentro de lo que cabe está normalito, ¿eh? O sea, yo he echado el ajo entero, pero le quito de pelajo. No me como el ajo ya lo basto, pero... Oye, ya, F, que tampoco es para tanto. Al que le guste el ajo, yo qué sé. Yo diría F, sí. A ver, después de decir ajo de ese. Ajo y agua. Ajá, y se ve un bote, un vaso de agua lleno de ajo. Ya. Bueno. Han cogido una pizza y le han puesto todo lo que viene siendo para hacer como una tarta. A ver, podría ser una pizza dulce. A ver, malo no está. A ver, podría ser peor. Bastante normal, diría. Todas con las pizzas, C de pizza. C de pizza. C de pizza. Es que fíjate, es que solo hay pizzas y luego está la. Esta y... La Elsa y la hamburguesa. La hamburguesa mordida. Ay, qué puta mala pinta que tiene. ¿Qué mierda es eso? Es un ramen, pero hecho con el agua, con el caldo todo asqueroso. Porque ese caldo está sucio. ¡Ah! ¡Qué huevo es verde! Es que se puede marinar. Sí, es un huevo marinado. Ah, será en matcha, té matcha, sea todo.
Sí, podría ser. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uf! Macho, es súper amargo. No puedo volar, ¿eh? Porque como eso sea té, menudo ascaso de huevo. Bien. Ese. Cuando dice, quiero que me coma la salchicha, pero voy en contra del sistema. ¡Toma! Como Peter Rec. Hostia, esto lo haría yo por joder. Esta mierda la haría yo un día por joder y tocar los cojones a la gente. Yo también. Con esa salchicha así de loco, tocó la moral. Se me sube ese plus. Para eso. ¿Cómo ser mi hijo puta? No. Paso uno. ¡Oye! Vola con la otra salsicha. ¿What? ¡Hostia! Espérate, ¿eso es lo que yo creo que es? ¿Son gachas? Sí, espérate, no son gachas. ¿Cómo se llama esta mierda? Intento pensar cómo se llama en península. Decían en Canarias rosca. Palomita. ¿Cómo? Con yogur de fresa. ¿Con qué? Con yogur. ¿Con yogur? A ver, si son palomitas dulces, no tiene que estar feo. Pero con yogur. ¿Con yogur? Combinación extraña, ante todo. Ya que he oído cosas peores. He oído cosas peores. A ver, comerlo sería bastante raro, la verdad. Se llaman palomistas y en Perú son palomas. Se llaman palomistas y en Perú son palomas. Yo diría. Yo pongo la D, por el D, eso en sí, yo que sé, es raro, pero tampoco para tanto. Peores cosas que he oído en mi vida. Hostia. Hostia. ¿Es una manzana? Es una pera, creo. Una manzana o una pera, no estoy seguro, pero me encanta. Como una hamburguesa vegana. Me encanta que a ti te dice 13, a mí me está diciendo 18, qué bien. ¿13? Sí, lo que quedan de. Qué todo rico, tío. Hostia, me encanta tú. Y yo diría eso. Ese. Para ese que va. ¿Querías comer sano? Tome, hijo de puta. Uy. Sion, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué? Es un helado de. ¡No! ¡De ostras, no! ¡Un helado de ostras! ¡Ostras, qué rico que está, ¿no? ¡Qué asco, tío! ¡Festival del humor! ¡Festival del humor! Iba a decir, yo le probaría hasta que he recordado que las ostras no me gustan. Hostia, imagínate. Ay, Dios, encontré una vez un tito que me dio muchísimo asco, ¿sabes lo que era? Yo cogí un montón de monedas, las metí en un cacharro para hacer un polo, sacó eso que es las monedas con el polo, con el palito y el hielo alrededor y empezó a chuparlo. Me dio tremendo asco, loco. A mí también me está dando asco. A la que se va. Allá va el helado de ostra. No sé, qué madera. Uf, es que ya ver el tío ahí peteo, chupando un montón el puto lado, me dio un putísimo asco, tío. Qué asco. Qué asco. What, arroz inflado con la casita. ¡Ah, que nació con forma de pavo! ¡Es pavo relleno con arroz inflado! Puta las otras si te vuelve. A ver, esto está bueno. Esto puede estar bueno. A ver. Bueno, malo no tiene que estar, raro es. Y bonito, por lo menos. A ver, estoy entrando a la B por la originalidad de que es un pavo. Yo diría la B, sí. A la B. Qué rico. Un reino de dulce. Qué rico, papo. Mierda. ¡Ah! ¡Una una piña con pizza! A la S. La piña con pizza. Porque, ¿para qué tener una pizza con piña si puedes tener una piña con pizza? Sí. Sí, la vida a la cadena. ¡Ay, Dios! El arroz este con salsa de Sonic. Se supone que es es chile. Curry. Eso, curry. El curry de Sonic. Es curry. Le puedes comer todo el curry a Sonic. Sonic, la puta madre, ¿qué hiciste? ¿Qué le echaste?
¡Oh, no! ¡Sony, que tienes que hacer curry, no en curry! ¡No corres! ¡No, qué! Okay. ¡No corres! ¡Qué tontos son! ¡Gotobofas! ¡Gotobofas! ¡Rápido sí que fue el hijo de puta! ¡Rápido sí que fue el hijo de puta en ese plato! ¿Necesito normal? Si sí, son papitas y dos si tipos de pollo. Sería guay. Papas con dos tipos de pollo, ¿no? A ver, acércalo más porque no me fío yo. Normal. Son dos patatas fritas y pollo. Buena, buena, ¿quieres comer el pollo? Patatas, pollo y. Hostia, que hemos llegado a la mitad del puto bus 3T. ¡Ole! ¡Coño! Vale. Voy a martirizar yo solo porque soy masoquista. Porque soy masoquista. Pero, tengo una pregunta. ¿Eso qué coño es? ¿El qué? ¿Bubsy 3D? Eso. Vale, imagínate un juego de plataforma con control de estanque. Y para girar, literalmente, o sea, para girar. Voy a enseñar bien cómo va el juego. O sea, para girar, lo normal es que el muñeco haga así, ¿no? O sea, tú giras la cámara y tú te vas para adelante y vas moviéndote por los lados, vale. ¿Qué hace Bubsy? Tú te giras y él en su propia posición va siendo así. Cuando apretas la izquierda y derecha. Adiós. Y cuando saltas, la vista se te pone encima de la cabeza. Qué marido, la cámara está aquí, detrás tú eres aquí y el cámara está aquí. Y cuando saltas, la cámara es así. Y después vuelve para abajo. Y así todo el rato. Joder. Es horrible. Madre mía, tú. Está súper mal hecho. Y esto es una puta F, si esto es bastante normal, ¿qué cojones? O sea, es comida normal y es normal y corriente. Pollo con papa, ¿qué coño me estás contando? Con patata, no sé. ¿O qué mierda? Patata. Pero esto qué mierda, ¿eh? ¿Por qué parecen dos testículos? ¿Qué? Ese que le han metido los cojonazos ahí en medio, han dicho, toma, cariño, con dos huevos. Censurado. Mira, niño, te lo he hecho con dos huevos, te he hecho esto. Hacen criadilla, ¿no? Acerca eso porque tiene que haber algo. Acércalo. Que no. Que también puede ser dos mulos de pollo. Tecnófos. Son muslos de pollos, que eso parece estar hervido. Son mac and cheese. Y lo de abajo creo que es maíz cremoso, no sé cómo lo dicen en América o así. Qué asco, tío. Y en plan... A ver... He cagado cosas que se ven mejor que eso, no me jodas. Polenta. Le diré una D, ¿no? O sea... Tiene pinta mala, pero... Tiene una pinta de decir tú... Me costó... Oye, con polenta. Esta cheeseburger in Wassen. Hostia, no tiene carne, es una hamburguesa sin carne. Lo puesto esta de queso. También Jeez. Puede ser ese pez de las profundidades que al salir de agua se pone feo como un <hito. risa> Es que se pone feo cuando sale del agua, le pega. Uf, el queso. A ver, me gusta el queso, pero... ¿Tanto? A mí también, pero... Industrial, todo, porque el queso ese es industrial. Yo diría de. Tampoco es para tanto. Ole, más puntos, venga, a martirizarme a mí. La nariz como si estuviese en Farin, ya no me jodas. Ah. Hostia, un taco, pero literalmente de queso. O sea, es una quesadilla, pero a lo salvaje. Más queso. Es un quesadito. ¿Quesadito? ¿Qué quesadito que es, coño? No se olvidan queso. Es queso, son fideos. Esto parece queso. O es un ramen, en plan fideos también. Es que parece ramen, ¿es que? Una duda, ¿eh? Yo diría que parece puto ramen. Queso puede ser, ramen. Puede ser todo. Queso ramen burrito. Como, la, como el, alma, el alfa y el omega. Es nadie lo es todo a la vez. Exacto. No preguntes, estoy delirando. O sea, estoy bebiendo. ¿Qué coño está contando? No preguntes. Está dando mucha hambre. Me estoy tomando una espirituosa. ¿Sabes lo que es una bebida espirituosa? No, la verdad es que no. Alcohol. Estaba borracho, básicamente. Nada, tanto no. Joder. De momento nunca me he emborrachado en directo. Está tinky winky, ahora mismo.
Es que no me he tomado ni una copa, qué coño. O sea, está en el primer vaso. No puedo tomar yo nada. ¡Ah! Y al ritmo que voy, creo que va a ser el último. ¡Holy, chilea! Este puede hacerme un café. Pero, tío, ¿qué haces? ¿Incitarme al alcoholismo? ¿What? Sí. Es un ramen en que le han puesto Nutella encima. Hay gente que se come crudo. Ya me literal, que dio un bizcocho, pero... Es como cuando te haces un bocadillo de Nutella, pero dices tú, no tengo pan, así que cojo el ramen. Sí, Dios, pedazo de trago. A ver, que tampoco tengo tanto, coño. Que eres el primer la copa, ni siquiera estoy para allá, o sea, estoy tonto. Está contento. El ramen seco con chocolate, ¿vale? Sí, voy a poner la F, tampoco para tanto. O sea, vale, te falta pan y cojo un ramen. Si no tienes que tostarlo. Ya está teniendo la cara. Ya sabemos dónde va. Hola, señores. Ay, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos hoy. Esta es la nueva cara del canal. Se limpió el culo de rap. ¡Hala, ya se vive! Hola, buenas, señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos. ¿Cómo llevan el día? Yo bastante bien, ¿no ves? A ver, tengo la cara un poco larga, pero bueno, no, de momento bien, de todo. He cogido un poco de color, me he puesto un poquito moreno. Esta es la que tengo yo. Ah, te vi, jódete. Te vi la alerta, a tu pila. Imagínate el pobre hombre este cuando vea esa cara en esa tarta. La cara que se le tiene que quedar al pobre. Tramposo. Estoy leyendo el chat, ¿qué quieres que haga? ¿A poco puedo hacer milagros? Me ha venido bien. ¿What? Otra pizza con... Cuando eres rico y no sabes cómo gastar dinero. Básicamente. Exacto. Esto cuando tienes jugo de pasta y dices, tú quiero tener el dinero, ¿cómo lo haces? Pon una langosta y entera, ¿por qué no? A la sala de pizza. A la sala de pizza. Es que están todas las putas pizzas en la city. Joder. Hay bueno, está la piña con pizza ahí arriba. Pero... Ok, venta. Joder, para tirarnos ahora, me cago en Dios. Tenemos de. Y que se den con ti. Mira, mejor no. Me quiero esperar a las cosas, por favor, gracias. Joder. Por favor. A ver. Lo siento, va bien. Se puede cagar, o sea, no hay límite en ninguno de los dos. Básicamente, quita el tiempo por eso. Pizza con piña, pizza de zapato, pizza de langosta, lo más, vamos, claro. Tengo una duda, ¿dónde está la botella? Piña de pizza. Hostia, me han robado la botella de la mezcla de esto. Oye, se le puede echar pizza con piña, se puede hacer pizza con piña, ¿por qué no? Me han robado la puta Pepsi para mezclarlo. Me han robado y no me he enterado. What? Me voy a robar la botella de pizza. Hostia, palo seco. No, tío, me muero. Palo seco. Hostia, me voy a morir muy fuerte. ¿Qué les pasa a la gente con las pizzas? ¿Qué les pasa? Hay sardina. Hay plátano. Y un huevo en medio. Una pizza de desayuno. ¿Qué de pizza? ¿Qué de pizza? Sí, seguro. Nos faltan las pizzas. Esa es la más rara de todas, hay que hacerlo. Está llena de kiwi. ¿Cuál es el último? Pizza de kiwi. ¿La que he dicho? ¡Lo acertado! Sí que beber hoy, pero ya ven que te dejaba aquí así. Es que lo vi en Twitter y es la polla. Tengo otra botella, tengo otra botella. Lo que tengo que buscarla es para mezclar. Tengo otra botella de ron. Pues nada, ya se acabó la lista. Tiene pizza. O sea, declarado lo mejor. Guacamole táctico. El guacamole táctico, guacamole táctico. Lo mejor. Guacamole táctico. Aquí, espérate. Ahí. Mi favorito guacamole ha sido táctico. Este es mi favorito y el de hace vive. Declarado favoritos, ya está. Es que el guacamole táctico es el guacamole táctico.
Píllame sin vive, porfa. Espérate, voy a hacer una cosa. Que lo ponga al lado. Ahí, este vive también, eh. También es, tío. Potaje de Glock. Espérate, voy a aprovechar. Guacamole, tal. Para sacar una foto. Si vas a sacar una foto, espérate un momentito, te subo arriba. No, tengo que quitar el look a mí. Ah, ah. A ver cómo coño subo hasta arriba. Sube, Silver, vente. Para ese lado. Ay, pega, vete arriba. Hermoso. Vale. ¿Dónde está el temporizado? Aquí. ¡Salud! Gracias. Es horrible. Me encanta. ¡Ole! Ahora. Buena foto, totalmente. Hola. Vale, resetea. Sí. A ver, hay ramen curse. Que me suena bien. Hostia, podría ser una que toca que podría tocar mucho la polla a la gente. ¿Cuál? ¿Cuál? Hagamos esa. A ver, tengo el de, por ejemplo, hay uno de... Hay que pueden echar pollas, tío. O de balde, de... Andaron para... Tacaron, cuánto bueno. Andarte... ¿Starters de Pokémon? 32... ¿Hay 32 starters de Pokémon? Yo Stands. Yuteru. Es que no me he visto toda la serie. Hay muchas que no sabía decir. Vale. Vale. Me falta Yorno y Yolin. Robo waifu, pero qué cojones le pasa a la gente. ¿Cómo? Phasmophobia Equipment. El equipo de Phasmophobia. Los monos de NFT, todos no. NF. Pero vamos. Me lleva el helmet, maldito. A ver, uno que sale de levantar ampollas es, por ejemplo, los iniciales de Pokémon. La gente se suele picar cuando pones iniciar el fondo del suelo. Espera, vuelvo un momento, espérate. ¿Hace aquí unos blancos? Buena pregunta. Bueno, a ver. Está un poquito bug. Voy a tener que beber esto para lo seco y me voy a morir. Dale. Hostia. No. Hostia. Oh, me está reventando por dentro. Ay, que no estoy acostumbrado a beber esto para lo seco. ¿Pilla algo más de bebé? Oh, que no tengo nada al lado. Munición, no tengo al lado nada. Hey. A ver, ¿estoy entre eso o los juegos de la Wii Sports? Se me ha arreglado, por lo menos. Por el meme. Los juegos de la Wii. Es el Wii Sports, ojo. Hijo de puta, de hidratarse, será cabrón. Hostia, esto me va a sentar una patada. Se va a morir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que me da algo! ¡Yoli, por qué me has quitado el refresco al lado! ¡Oh! ¡Pelota, sí! Era este, ¿no? Tardó en cargar, a mí me pasó antes.
Ah, el del Flippy. El del Flippy de Wii. Este se me acuerdo muy bien. Peor, espérate. Sí, cuando recarga va peor. Uf. El de Flippy de la Wii. No, no lo recuerdo con mucha ilusión, el de Flippy. Ah, ese es de Wii Sports. El, sí. Wii, el Resort, es el. Sí, el Resort. Ese me, no me gustaba mucho. Era que te poco. Es que es muy. Lo tengo 56.000. Menos mal que tiene tiempo. No me seas hijo de puta. Que si quieres que beba hoy, tampoco me tienes que matar ahora, cabrón. Si no, después no bebo. Los bolos es ese. A mí no jodas, los putos bolos son ese. Los bolos son la putísima los polla. Y, los bolos y el boxeo son ese. Sí. Los mejores que tiene. Bolos con obstáculos. Ah, que es que había varios modos, así que era eso, pero con los obstáculos. Eso es me. Este es bastante me, ¿no? Una vez, ¿no? Tampoco, o sea, está gracioso, pero no es. Tampoco es buenísimo. Yo muy poquito ese. Pues no me la voy. El del kayak. Si es que no. Está bien, pero. De. Joder. A ver, está bien, pero. Y este por lo menos teníamos más de gracia con el, la moto de agua. No es que tampoco sea ni mi gran agrado, pero. Sí. Mira una C por el. Diría C, pero por el hecho de que por lo menos dices tú, por, como tienes que hacer así con el mando, tiene algo más de gracia que el hacer así. Que si parece que es gilipollas, como yo ahora mismo, me parezco todo el culo haciendo así. Ah, que no lo era. Oh, el golf. Joder. El golf estaba bien, pero recuerdo que era bastante jodido. Sí. Ese estaba gracioso, pero había un. Había una de mierda ahí. Pues, no sé, no. A mí no me gustaba tanto, pero. Ah, una vez. Está bien, pero no es para. Yo puedo una vez. Baloncesto, ese no lo recuerdo, tío. De Resort. Ese estaba muy guay, sí. No sé. Ah, vamos a poner una A. Sí, no, solamente tiene algo más de gracia que nosotros. Era de otros juegos, o sea, no era el Wii Sports normal, sino que era el Wii Sports Resort. ¡Ah, coño! Ese juego de golf se cargó muchos televisores. Sí, ese juego, y el de tenis también se cargó un montón de televisores, y el de bolo. ¿El paracaídas? Ah, el de. El paracaídas. Eso es el inicio, ¿no? El de. Sí, que te. Paracaídas. El paracaidismo, sí, sí. Pues te lo voy a poner en la A, este, por lo menos es gracioso. Por lo menos es un poco el capullo, como están todas las formas. Ah, mira, tiros libres. ¿Dónde pusimos el otro? ¿En el A? Pues mira, también. Tiros libres también es gracioso. El baloncesto estaba guay. Este es golf, pero ¿qué es? El otro golf también, ¿qué cojones? Golf, pero mejorado. ¿Dónde coño puse el...? Ah, no habíamos puesto golf. Lo había pensado, pero no habíamos puesto. Este es golf básico. No, espérate, si pusimos golf, ¿no? ¿Y dónde coño estás de golf? ¿Ha desaparecido? ¿Qué cojones? Sí, no sé, se había bugueado en alguna de estas. Pero bueno, ha venido, pero había uno de golf. ¡Está ahí bugueado! ¡Está aquí bugueado! ¡Está aquí el de golf! ¡Está ahí! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado ahí! Perfecto, va bien el mundo, ¿eh? ¡Hostia! Este era la polla. ¿Cuál? El de. Sí. El de bolos a lo bestia. Ese es la polla. Este era muy gracioso. Había un bug para hacernos todos. ¡Oh! El de las espadas también está muy bien. Ese, tienes que darle ese, así. Ese. Este está muy gracioso. De te a pillarme ese puto juego para jugarlo algún día, tío. El de la bici. El de la bici creo que nunca lo jugué. El de la bici nunca lo toqué. Es que el, claro, Wii Resort Sport lo tenía un primo mío y apenas lo tocamos. Y eso que tenía la Wii pirata, ¿sabes? Con mis dos cojones, tenía la Wii pirata y no se me ocurre bajarlo. Sé, la sé mismo, pues. Ponerlo ahí, pues. Sí. Es que era incluso D, pero bueno.
¡Oh! El... Joder, me ha quedado un poco maripuri eso. ¿El ping pong? El ping pong. Los ping pones. Ah, eso está bien. Mirasen con los... Eso sí. A mí que me hace mucha gracia era el tenis, tío. Ah, oh, ese, ah, oh, ese... Ah. Me gustaba más el tenis, no me mentí. Ah, vale, este es el que es competitivo para luchar contra más gente. En el plan, de espadas, tipo... pero que es como modo oleada, ese molaba mucho. Ese no lo pego yo. Ah, bueno, ese, que estaba gracioso. Es muy gracioso, te vienen oleadas y tienes que ir acabando con ellos como con el modo normal. Con aviones. ¿Por qué tengo malos recuerdos? Ahora lo de la comida. Porque tiene pinta de que esto va a ser un poco regular de los aviones. Es que lo recuerdo, no lo recuerdo con buen con cariño. Ah, ven, aviones. No lo me acuerdo. Voy a poner la D, pero porque me veo venir que con el control que tenía la Wii. ¡Oh! El tenis es ese. El tenis es la polla. El tiro con arco, este no me gustó demasiado a mí. Yo recuerdo, no me... Tenía su gracia de hacer así, pero... Una D a lo mejor. Es que no es muy... ¡Pero por qué se están bugueando! No, si yo ya no veo nada, así que puede ser. Bueno, esta es la foto. ¡Ah, vale! Le cortaba con las espadas las cosas en la forma que tenía. ¡Oh, ese por abajo! Ese está muy guapo, ese. A ese que va. Y se ha bugueado con el resto. Mira esos agujeros negros ahí en medio. Hostia, toma primer plano de mi culo. Mira, dice si es el bolos normal. Allá voy. Hostia, me va a petar dando el mundo. Para el de las motos de agua en COP. Qué mala sé, porque... Tampoco es que... Creo que después de esto tendré que mandarlo a la puta. Hostia, el de aviones competitivo, esto tiene que ser un puto horror. El avión, pero competitivo contra otro, eso tiene que ser un puto rol. Ah, el avión. ¿Qué juega lo de los aviones? No juega nadie. ¡Ay, coño, qué gracioso! Con la tabla de surf agarrada al otro con la moto de agua. Con el barco griega. Ah, sí, Voy a poner el AB. Creo que. Bueno, no estaba mal, el AB. Una B. Hostia, calla con multijugador. ¡Uf! Quita para allá para el coño. A ver esto. Bueno, pero vamos, podría estar gracioso, podría ponerlo a la vez. Que podría ser gracioso porque siempre te migas con el otro adelante, en plan de. Hijo puta, dale el ritmo que tiene que dar. Estos ping pong también de nuevo, qué cojones. Lispy, siempre donde lo pusimos. La F. Allá va. Ya entré. Boxeo. Poseo la S, por favor. Bicicletas en competitivo. Duelo de bicicletas. Bueno, la sé. O sea, no estoy pensando mucho ahora. El paper era gracioso. ¿Cuántas teles rotas? Me jato de reír con el béisbol. Era gracioso, sí, pero bueno. Ya, voy a poner la A, porque tampoco para tanto. Bueno, enseñaría que hemos puesto, pero... Como que está un poco roto todo, o sea, no se ve un carajo a la mitad. Sí, me encanta lo que veo, que yo veo todo esto gris. Veo mucho gris y veo buenos en medio, tío, qué triste. Yo creo que voy a ir cortando ya, todo llevo yo. ¿Una hora nada más? ¿En serio? Ah, no, llevo 2 horas, qué coño. Ah, no, es que en el programa del... De pillarme por 1 hora, pero claro, acabo de razonar que tuve que cerrarlo antes. Soy idiota, la la la. Soy idiota, la la la. Vaya novedad, Voy a mirar a quién coño os mando. Me muero. Yuma. Ah, mira, coño, hay un amigo que hace tiempo que no. Que no estaba. Ha matado. Así que, vamos a preparar esto. Es decir, tiene putos putos de nada, muchachos, que tiro. Está gracioso.
quiero, güey. ¿Alguien me lo regala? ¿Viste? Ahí, lo deja de lado. De repente deja su PayPal y dice en plan de... Guiño, guiño, codo, codo. Guiño, guiño, codo, codo. Pero bueno, a ver. ¡Ay! Se me está petardeando. Muchas gracias, gente. No sé por qué me está yendo ahora a tronquis esta cosa. He decidido decir pues... pop y morir. Y la otra se ha puesto a bailar, a hacer un baile de Fortnite. El otro también. Me pongo a hacer así. Ah, espérate, no, porque no puedo hacer otra cosa. Una, dos y tres. Y pa 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 pa. Ay, Dios. Voy a trompicones, ayuda. Eso, nos vemos, guapetones. Espero que se lo pasen bien. Y ya nos vemos mañana, o el miércoles, o el viernes, o donde sea. ¡No se puta! Mira cómo menea la cadera. Mira, 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 mira que meneo. Mira que meneo. ¡Opa! Toma, dale, 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 dale. Pues esto, guapetones, formones y... Hostia, la dema. Estás muy demandado. Me quiero cortar la pelota. Humor inteligente. Hostia, sí, sobre todo inteligente. No, te parís luz. ¿Eh? ¿O no? ¿Me puedo un baile de zorro? Está con el... Plum, plum, plum. Ay, no puedo hacer. Ha salido al carajo. Adiós.